Vale, vamos a ver qué tal estáis. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Pinchito, esa serie en la que. Chacho, Vamos. ¿llevas al cerdo atado con la Haz cuerda? caca. Vamos, haz caquita. Venga. Que si lo llevas atado con la Tienes que hacer cuerda. pipí. Sí. Pues no veo tu cuerda. ¿Tú ves mi cuerda? Tienes que. Sí. Tienes que hacer pipí aquí Pues ya y tuya. A caquita. ver, vete. Haz pipí y Vete, vete, caquita. vete. Es verdad. No hay cuerda. Saca el ukelele. No, para Chicheto, no puedo Dinner llevar un bond. cerdo y. ¡Ay! ¡No cruzan los rayos! ¡No cruzan los rayos! Eres un mierdecilla, No, paquetón. tío, pobrecito Dinarhar. No se ven Tío. las cuerdas. Te montas en el Pero. cerdo. Mira. Sí, si te montas en el cerdo no anda. ¿Por qué? No, o Te sea. montas en el cerdo con la canica de pescar. Y ni cerdo ni hostias. ¿Para dónde está nuestra Cojamoria. casa? Para allá, ¿no? ¿Ahora? No lo sé. A ver, el templo está ahí. Entonces tenemos que seguir andando. Ah, ahí está Oye, la aldea. Vale. por mucho que yo corra y salte, el cerdo me acompaña. O sea, No llega, lo me aguanta el ritmo el cerdo este. Eso dijo ella. sé. Eso dijo ella. Me aguantará el ritmo el cerdo este. Y tal y como esperaba, a los 5 minutos ya estaba dormido. Desfalleció. Tal y como predijeron las escrituras, a los 5 Bueno, minutos los había cinco minutos, las desfallecido. escrituras, a los 5 minutos estaban los brazos de muy feo. De muy feo, sí. El negro de. Que bueno, no por ser negro, sino porque era negro. De Matrix. No, además era muy feo, ¿eh? Joder, es que el actor. No me acuerdo el nombre ahora. Sé que su hija se hizo actriz porno. ¿Cómo? O sea, Pero. es impresionante que seas capaz de retener ese tipo de datos En la en tu cabeza, sí. cabeza, ¿vale? Pero luego hay a veces que se te olvida respirar. O sea, a ti también te pasa, tío. ¿El qué? Pues que eres capaz de almacenar datos. Sí. Me pasa, Pues me yo qué pasa. sé, como los nombres de las más famosas actrices porno del No, no, universo. no, 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 no. no, No pero por el conozco ni simple hecho de una. conocer, por Ni el una. simple hecho de No, no, conocer. no, no, no. Chicheto, pues a Tonacho, ver. no, no. ¡Caca! ¡Caca! Chincheto, a ti no te. Eres chincheto azafrán de Sacudir a Gabilondo, sardina ¿verdad? es caca. No, no es caca, es Es bonito. caca, te quedas ciego. Chincheto, Mira, una mira el paja todas las maestro. mañanas, me cago en la Mira el leche. maestro de Kung Fu, cómo se Aquí quedó. Mira el nadie maestro de Kung va a Fu. quedarse, joder. Es que si no, esto no puede ser, Ay, Dios. coño, porque siempre las cosas se llevan ya. Tonacho, Tonacho, Tonacho. Ya lo dijo Defcon 2. El onanismo y la pornografía son fuentes eternas de sabiduría. Ahora haz el favor de volver aquí, que se va a hacer de noche, paquetón. Y te van a matar. ¿Quiere volver? Se ha pirado. Se ha pirado. Una pajita al día es buena para encía, Chincheto. Eso lo dice. Buena para encía, ha dicho. ¿Pero qué encía de qué hablas, puto loco? ¡No tengo un Desde los hacha! ¡No 13 años, tengo un Chincheto. Desde los 13 hacha! años. Como un mono todos los días. Porque en esta vida hay que ser constante, coño. ¿Dónde se guardan los cerdos? Aquí. En el puerquero. En el porcamen. En el Vale. puerquerete. Además, esto lo hicimos con Sara, ¿no? ¿Cuántas veces he muerto, tío? No, Chincheto, la porquera está aquí. Eres una porquera. No es que tienes escaloides, que es donde pueden beber agua. Es una Es verdad. Es verdad porquera. que lo hizo Saringhar. Aquí Costa, costa. hay 8 peces. Mierda, 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 mierda. Ya, no, mierda, mierda, Coño, mierda, mierda, coño, mierda, mierda, coño. ya. Necesitamos, Tonacho. ¡No quiero subirme en el cerdo, hijo de puta! Pero tío, deja de decir Ah, tanto vale. taco, tío. ¿Pero quién dice Que luego la tacos, gente se. coño? Hostia, que luego la gente se queja, joder. ¿Pero qué luego se nos quejan? ¡Ah! No le puedo subir a la cuerda porque tú ya lo ataste, ¿Qué dices? Esto es donde las pociones. Me mola. Me lo dices con desprecio. ¿Qué dices? ¿Cómo quieres que te lo diga, tío? Si pareces un puto de cerebro. ¡Hala! El hacha que iba a hacer yo. Ay, Pareces un puto chincheto. descerebradito. Una vez ¿Sabes lo vi que me a ha un tío. pasado? ¿Sabes ¡No, lo que me ha para pasado no! esta ¡Para mañana? no! ¡Para no! ¡Para no! ¡Hacha! ¿Sabes lo que me ha pasado esta mañana, chincheto? Una vez vi a Le un he dicho tío. a Un momento, un momento. Jenny. Una vez vi a un tío hacer una pala aquí. ¿Estamos locos o qué? Una paja. Le he dicho a Jenny. ¡Pala! ¡Pala! Hoy la cosa. ¡Alemania! ¿Ves? Así también se le llama una paja, una alemanita. Bueno, a ver, ¡Joder, chincheto. Tonacho, tío! ¡Pero por Dios! ¡Stop it! Sacudir la sardina, mover el cimber. Chinchetín, Juega ¿sabes con lo que la ha pasado esta serpiente de un solo mañana? ojo. Saca de brilla el casco alemán. ¿Sabes lo que me ha dicho lo que me ha pasado esta mañana? Joder. Es que no me joda. Saluda a la Bartolo. A ver, lo que me ha dicho
Lo que vamos hasta mañana, que te lo estoy contando, Chinchito. No me dejes hablar, joder. ¡No tengo casco! ¡No tengo casco! Cuando te hagas un casco, saca el brillo. Cuando, esta mañana, tío, le he dicho a Jenny, cariño, porque ella tiene la costumbre. ¿Quién es Jenny? Se mete mi mujer. ¡Ah! Ella se levanta todavía, por la mañana. Todavía te aguanta. Sí, se levanta por la mañana, se mete en el baño y se pone musiquita con el móvil, ¿vale? Uh-huh. Música que para mi gusto está quizá un poquito alta para las horas que son. Con la gozadera. Con la gozadera, efectivamente. La gozadora. Y le digo esta mañana, digo, cariño, digo, ¿podrías por favor bajar un poquito la música? Yo creo que está un poco alta y a lo mejor los vecinos pues dicen que apetecan, ¿no? Me dice, vale. Y a los 10 minutos estaba yo jugando al Alan Wake, pegando unos gritos. O sea, que tú te refieres a que realmente... Lo que practicas es el deporte que conocido como el doble rasero. No. Ese es el presentador del tiempo de Antena 3. Ese brasero. El que no sé si está contando el tiempo, colega, o te está contando el polvo que le echó una modelo ayer. Porque el tío lo cuenta con una ansia, con una alegría, con un. ¿No lo has visto bien o qué? ¿Qué pasa? ¿Que no te ríes? Espera un momento, es que escúchame, es que yo no. Igual no vemos el mismo tiempo tú y yo. Me estoy acostando, Tonacho. Por favor, ven a dormir. Anda, espera un momento. ¡Tonacho! ¡No! ¡Ay! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Ay! 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 Me estrancio. Es que nos hemos movido. Ah, ya, lo veo, ya. Claro, porque estamos en cuantos. Has hecho un movement de canal. Claro. Te han movido. Estás ahí en la cama, te voy a estar a la cama con esto, me cago en. Te puedo atar, hijo de puta. Ya desapareces, coño. ¡Coño! ¡Coño! Venga, hombre, acuéstate ya. Acuéstate, por favor. Tonacho, deja de mover la. Deja que no seas cabrón. Que sé lo que has hecho. No he hecho nada. Sé lo que has hecho. Como me caiga la lava, te reviento. ¡No! Tonachín, tú y yo no queremos tener este disgusto, ¿eh? No, pero esa era para probar, a ver qué pasaba. Para probar mis pel. Tu spell. De apellido. Oye, Otas. Yo necesitaba. Claro, ya me acuerdo, tío, lo que estábamos haciendo, que te dije yo. Y tú dijiste. Y sí, y efectivamente. Haz unas banderolas, que tenemos no, que. No, necesito experiencia. Ah, tenemos que buscar una. Hay que hacer una granja de experiencia, chingón. Una gran. Oye, lo que tenemos que hacer es. Tío, qué desordenado está esto, joder. Qué. Pero si asco, tenemos unos tío. Cofres súper ordenados. ¡Eh! Delicioso. ¿Cómo? Pescado. No mames. ¿Dónde guardas pescado? Aquí. Delicioso pescado. Tengo. Es deliciosito. Vamos a buscar una dungeon, por favor. Espera, que voy a hacer una pequeña plantación de. No, te lo pido por la Virgen del Pompete. Por la Virgen del Pompoide. Vamos a buscar una dungeon. Toma cerdetes. No, me he montado un cerdo y ahora me he montado encima de otro cerdo y van a echar un polvo los dos cerdos mientras yo estoy presente y subido encima de uno de ellos. No. Pues algo que puedes aprovechar para hacer, Chincheto. Espera, que estoy dando de comer a este cerdete. Paja, oye, ¿por qué le he dado todas las zanahorias que lleva encima y el cabrón no ha crecido? O sea, es que he preferido no escucharte, Tonacho. No prestarte atención, ¿vale? ¿Dónde estás? ¡No! ¡En casa no! Chincheto, por favor. Oye. Escúchame, vamos a poner. ¡No! ¿Qué? Que no. ¿Qué ha pasado? Chincheto, ven, vamos a poner los cimientos de lo que probablemente sea una cosa súper épica. Y sin usar el creativo, esta vez. ¿El qué? Nuestra casa de TNT. Ok. No, pero escúchame. Ay, Dios mío. Sí, a la más pequeña. ¿Qué haces? De 5x5. 5x5 es lo mínimo. En fin, ¿eh? vas a flipar. ¿Por qué? Se va a ver un follón. No, hombre, si no la explotamos. Espérate, que tengo que recolocar esto un poco. Joder, tío. Venga, vamos a hacer algo productivo, por favor. Que yo iba a hacer una plantación de hard y al final no se ha hecho. ¿Dónde está? Aquí. Vámonos a buscar una dungeon. Voy, dame un segundito. ¡Te necesito, hermano! Ay, espera un poco, chico. A ver, una dungeon va a ser complicada de encontrar.
O hacemos algún truquete para ver a través del suelo o estamos jodidos. No, ¿cómo que dices, puto loco? Lo que oyes. No sé si han arreglado un montón de bugs de esos que permitían ver a través del suelo. ¿Han arreglado? Han arreglado, sí. ¿Quieres que probemos uno? ¿Eh? ¿Quieres que probemos uno? ¿Han arreglado eso? ¿Eh? A ver si no lo han arreglado. Pero en serio, Tanachín, ¿han arreglado? ¿Han arreglado o no? ¿Quieres que probemos uno? ¿Quieres que probemos uno? ¿Pero tú de qué parte de Cuenca eres, macho? ¿Quieres que? ¿Quieres o no? ¿Quieres o no? Oye, ¿tenemos sandías? Mira, sandías. Paso a mí con la paja, que una al día vuela para el cielo. Joder, tío, en serio. ¿Por qué, tío? Bueno, chicos, yo desde Mundo Chiquito lo que os recomiendo es que al menos una vez al día tenéis alegría. A ver, voy a cogerme uno. Pues para. ¿Qué? Solo he dicho parar con los sacudimientos. A mediodía, tú sabes de qué se para con los sacudimientos de sardina ya, tío. A mediodía, alegría, Chincheto. Anda, mira, estas barquichuelas. ¡Hola! ¡Hostia! 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 ¡Que me sufoco en el Nether! ¡Que me sufoco! ¿Qué cojones? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Matado. Que me he metido por el portal y he salido en el puto centro de un pilar de una dragonoide, de una. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Eso de. Que no se come. Una. Lo que te das espinaca. ¡De una fortaleza! Pero ajá. En el puto centro de un pilar de una fortaleza, Chincheto. Pero ¿cómo llegaste ahí? ¿Qué es esto? Pero yo qué sé, pero si me he metido por el portal. ¿Pero qué cojones has hecho con los portales, Dinner? Yo nada, yo nada. Yo nada, ha sido Dinner Hall, para variar. No, tú no has hecho nada, para ¿no? Para variar, ese pequeño cabroncete. No, con esa cara de hormiguita, no, es que la vuelta. No podido, escúchame, tú no has podido hacer esto. Pero qué cojones, okay, ya nuestro portal para ir a casa, tío. Yo no voy a ir. No, ya, tú no te vas, no creo que te sufoques. Hombre, si vienes, ven con un pico en la mano. Que no te pase como a mí, que casi me muero. Yo venía a buscar Gluston. Ay, coño, que, joder, pensaba que no tenía comida. Pensaba que no tenía comida. Oye, ¿te importa dejar de girar todas las...? Que no las giro yo. Dale los zombies. Creo que voy a empezar a grabar el Mundo Chiquito con cámara, Chincheto. ¿Por qué? Con webcam. Para que me vea la gente la cara de cabrón que pongo cuando sé que toca. Oye, tío, que le hemos liado un poco parda, ¿no? En Desnudos y Borrachos. Bueno, aún no está todo perdido, ¿eh? Bueno, es verdad. O sea, ahí llevamos algunos capítulos adelantados ya por cierto. O sea que... Tranquilos, chicos. Tranquilite. No pasa nada, ¿eh, Bisan? ¡Ah! Te mató tu propio fuegote, güey. Estad tranquilo. Que no pases nine, ¿eh? Escolti, puede estar parlem en català, pero... Yo sé que los peluchets alebrelets me están entendiendo bien. Sobre todo los que son de la Empordà están entendiendo de puta y sobre todo mis amigos los vascos. Oye, ¿cómo son vascos? ¿Serio? ¿Entienden? Cualquier idioma. Un día, el otro día escuchar hablar un vasco. ¿Sabes en qué? En ceros y unos. Ahí estaban los dos con su charleta. 0-0-0-1-1-0-0-0-0-1-1-1-1 Pachi, 1-Pachi, 1-0-0 1-0. ¿Pero qué me dices? Pues, hostia, pues 1-1-0-1-1-0. Y así, Tonacho. Así son los vascos. Hablan en binario. Los vascos hablan en binario. Tú no te lo quieres creer, Tonacho. Pero it's true. Escúchame, Chincheto, ahora mismo estoy en un estado mental, o sea, que me impide, escuchar las tonterías que acabas, estás diciendo. Acabas de caer en ello. Ahora mismo estoy, Chincheto, que no sé dónde estoy. En el Nether, Tanacho, en el Nether, de decir. Pero que no sé dónde del Nether, que no tengo ni puta idea, pero que es que el teletransportido del portal, yo, que no, ¿Sabes o no? ¿Sabes o no? Oye, nos hemos pasado un poquitico con las vacas, Me llama a ti. Igual hay mucha vaca aquí. Joder. Adiós. Voy a llamar a Dinnerbon, pero ya. ¿Tenemos el teléfono de Dinnerbon? Hombre. Ay, llámale. Espera, creo que me he equivocado. Que he llamado a Wesley. No, soy Wesley. Ah, no es Wesley, ¿quién eres? Soy Winter.
Joder. Escúchame, espérate un momento. Yo que no, me he equivocado. Chincheto. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Pues que me he equivocado, pero voy a volver a llamar porque yo creo que he marcado mal. A ver. Aquí, a, no me digas más. 555 paquete. Aquí, este sí que es. Este sí que es el número. Paquete. Este sí que es el número. Hola, ¿Dinerbon? Sí, soy yo. ¿Qué tal? Oye, escucha, grito Nacho, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Que me ha colgado el hijo de puta! Bueno, primero parecía que había fumado como la otra vez. 7 paquetes de puros. ¿Te acuerdas? Sí, o sea, parecía que se había puesto de puros, de farias, hasta, la, hasta el ojal, como aquella vez. Qué cabrón, tío. ¿Vale? Escucha, como en aquel sueño. No, como cuando estuvimos el otro día ahí. ¿No te acuerdas? Pues, y escucha, y me ha colgado. Igual Chincheto se ha molestado. Me cago en la puta, Chincheto, ¿dónde me ha dejado esto, tío? Igual se ha molestado. Porque le hicimos pagar la stripper. Yo no sé siempre por qué se sigue molestando por aquello. Si sabes que fue un incidente sin mayor importancia, ¿no? Sin importancia. Sin mayor importancia. Sin importancia. A ver, tú te haces bien, tú la pagas. El Dinerbon es así. O sea, la stripper había que pagarla, Dinerbon. Y nosotros no teníamos dinero en ese momento. Claro, somos youtubers. Somos youtubers. Oye, aquí hemos estado, ¿eh? ¿A qué han fumado, eh? ¿Qué colillas? No, escúchate, estoy diciendo en serio, Chincheto. Estoy en una fortaleza en la que tú y yo ya hemos estado, pero no sé salir de aquí. ¿Qué cojones está pasando aquí, tío? Por favor, los rabonoides, los raboanos. Tengo mucho miedo, tío. Los raboanos, por favor, deja de... ¿De qué? Deja, por favor, de girar el carterito del... Pero que no estoy girando nada. Sí, estás girando el carterito, tío. Cabronazo. Venga, a reproducirse, se ha dicho. Torachín, ¿se da por vacas? Tenemos 1000 vacas ya, tío. Necesitamos más, ¿eh? ¿Más de 1000? Muchas más. ¿2000? Sí. 50.000. Sí, aproximadamente. A ver, ¿y estos ya han crecido todos o qué? ¡Guau! ¿Qué significa cuando atraviesas 3 de cobblestone, Chincheto? Tú, para tu cabeza. Cuando atraviesas 3 de cobblestone. Una puerta oculta. Voy para allá, Tarachín. 3 de cobblestone, no, de Netherrack. Chincheto, no vengas. Hostia. O sí, ¿quieres que vaya con obsidiana? No lo sé, tío. No lo sé. Es que, ¿sabes qué pasa? En esta fortaloide hemos estado porque hay antrochas y hay cosas aquí puestas. Pero no encuentra la manera de volver. Pero no sé volver. Pues, ¿sabes qué te digo, Tonocho? El fuego eterno. ¿Están muertos para siempre o qué? ¿Cómo vas tú? No, he cogido una barrita de Blaze, tío. Oye, tío. Ve para allá, toma por culo. A ver dónde spawneas tú. Yo he hecho un hueco aquí, espero que spawnees aquí. Yo he spawneado dentro de un pilar, ve con un pico en la mano. ¿Estamos tontos o qué? Ve, que vayas con un pico en la mano, que yo he spawneado en el puto centro de Anda, un pilar. Anda, vente al 00, Tolai. ¿Qué 00? Las coordenadas del portal en las que estoy yo, 00. Pero escúchame, Chincheto, ¿tú en serio que tú has spawneado en el portal? Estoy en el portal, caraculo. ¿Qué mierda está pasando? Yo estoy en el menos 96-19, Chincheto. Espera un momento. Menos 97-19. Ahí estoy yo. Claro, estás en la fortaleza que hemos... Sí, pero lo hice como si fuera natural. Chincheto, me he metido por el portal de casa y he aparecido en el puto centro de un pilar de mierda. Menos 96-19. ¿Justo? ¿Estás aquí? ¡Ah! ¡No! ¡No! Tío, se me han quemado las cosas, tío. Después es más tonto. Ah, ya creo que sé dónde estoy. Menos 96-19, pero tú dónde. Macho. Espérate, ¿el 0-0? ¿Me estás comentando, Chincheto? Tío, has quitado parte del camino, Tonacho. No he quitado nada, te lo juro, no he quitado nada. Me has hecho ir porque has quitado parte del camino. Que no, coño, Chincheto, que yo he spawneado dentro de la fortaloide. ¿Cuántas veces quieres que te lo diga? ¿Qué camino? Me has hecho. Uf, ah, tío. Mira, pero si aquí está. ¡Ah! En serio, aquí está el tío. Portal. En serio, tío. ¿Me acaban de hacer eso? Sí, verdín, aquí todo. Hola, ¿cuánto verdín, no? O sea, ¿en serio acabas de hacer eso? Pero que no, Chincheto, que no. Escúchame. Escucha, no te vuelvas loco. O sea, me acabas de quitar. Me acabas de quitar el camino que había desde casa.
Pero o sea, desde no, el portal al Nether. Spawneado en la puta fortaleza, tío. Me la he liado. Spawneado en la fortaleza, pero si yo ni siquiera estaba cerca del portal. Me la acabas de liar, cabronazo. Por cierto, ¿yo para qué quería venir al Nether? Ah, para coger Glowstone. Me la he liado, tío. Que o sea, no. Me la he liado, Tonacho. Eres un pedazo. O sea, como amigo, eres un ser despreciable. Es que. Pero vamos a ver, ojalá chico, te salga una almorrana del tamaño de Cuenca y te conviertas en un puto click. Otra vez, si no puedas ni acercarte a ella. Mamonazo. Pero escúchame, Chincheto. En serio, tío. Relájala. No, que me la acabas de liar. No. Me la has liado, pero bien. Pero bien liada. Chincheto, por o sea, Dios. Tú no puedes ir al Nether. Está, coño. Y tú no puedes ir al Nether y decirme que has spawneado en mitad de. ¡Hostia! ¡Acabo de spawnear en mitad de un bloque! Vale, perdona, te creo. Pero Chincheto, tío. He perdido mis cosas, tío. Ya, pero no es culpa mía. No me insultes, coño. Te estoy diciendo la verdad, joder. He perdido mis cosas, tú, Nacho. No puedo bajar a por. ¡Bajo por aquí! Vengo sin bloques. ¿Pero cómo ¿dónde podido... estás? ¿Estás en el Nether? ¿Cómo ha podido sucederme esto a mí? ¿Y cómo ha podido sucederte esto a ti? Yo qué sé. Pero oye, ¿en serio se ha destruido el camino de camino a la fortaleza? No. ¿Qué coño se va a destruir? Si está ahí. Entonces, ¿por qué pollas has dicho que...? Hostia, es verdad, tío. Te creo, Tonacho. Perdóname, hermano. Perdóname, he desconfiado de ti. Pero es que vamos a ver, Chincheto. Si yo te digo... Perdóname. Que no hay dinero bonito por teléfono. Si yo te digo que has spawneado en medio de una fortaleza... ¡Hostia! ¿Qué? Madre mía. ¡Me quejo! Lo que no sé es por qué, dónde cojones estás caído y por qué te has caído. Me he caído aquí porque soy un parguela, un tolai, un jirimemo, un malcachofo. Eso soy. Esa es la fortaleza donde yo estaba, efectivamente. ¡Hostia, tú! ¡Que somos crucificados! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué susto me he dado! Yo te he visto ahí. Tonachín. Que por aquí se vuelve a casa, tío. Por aquí se vuelve a casa. Es el ahí caminico. Está, ya te voy a venir, ya te voy a venir. Pues por este camino. Ah, vale, es que yo. Vale, es que no he bajado por el camino de las luces. ¡Hostia! ¡Hostias! ¿Qué le ha pasado? Está ahora ronco. Sí que ha destruido el camino. ¡Vuelta! ¡Pum! ¡Piu, piu, 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 piu! Like, favoritos, comentad. Y espero que esta clase del manejo del arco y no de los pies os haya servido de ayuda. Un saludete y hasta el próximo capítulo. Adiós, chicos guapos, todos os queremos mucho. Like y favoritos, que sí, que son el alimento de los youtubers. Venga, coño, like, los favoritos. Ya, pesado. Un youtuber no se alimenta de pan, se alimenta de likes y favoritos. ¡Otro gas! ¡Ah! ¡A por él! ¡Chocapic! ¡Hasta luego!